Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos, gracias por estar del otro lado, un placer, un lujo, y además miren quién nos acompaña esta noche, José Abadi, es un lujazo tenerlo, a este señor, a este intelectual, este pensador, este psicoanalista, así que muchas gracias, José. Te vamos a usar mucho porque no estamos muy bien en esta mesa. No, te voy a aprovechar mucho, te voy a cruzar con Spert, no para, ¿sabes por qué? Porque estábamos hablando justamente recién de la confianza en economía. Esto hablábamos con el profe Spert, que la economía se basa en la confianza. Te voy a preguntar, vamos a estar charlando esto, de... A ver, ¿qué entiende la psicología por la confianza? ¿Qué entiende el psicoanálisis por la confianza? Todo tema que ustedes tengan ganas de contar al aire lo vamos a rebotar con José. Todo, absolutamente todo. ¿Me tengo que quedar? Sí, por favor. Hay muchas cosas muy interesantes. Y te voy a mostrar un ratito, José, también, un video que llega desde España, donde en un programa de televisión muy prestigioso, un programa de televisión básicamente de fútbol en la televisión española, un exjugador del Barcelona, el Lobo Carrasco, un tipo muy prestigioso, habla de Messi y habla del manicomio en el que jugó. Claro. Dice, lo mandaron a un manicomio a Messi. Es imposible que le vaya bien. Es muy interesante. Yo no sé si producción ya lo tiene, porque en minutos quiero compartirlo con ustedes. Pero para hablar un segundo también de los coletazos del Mundial y de lo que es el fútbol argentino. Está volando Sampaoli, debería estar llegando Sampaoli esta hora en 3, 4 horas. Cuando terminemos Animales Sueltos, 5 y media, 6 de la mañana, si alguno tiene ganas e ir de Seiza, lo encuentran a Sampaoli que está llegando desde Rusia con el Chiqui Tapia y con los dirigentes. Vamos a hablar de lo que está pasando en Argentina, vamos a hablar de economía, de tarifas, estaremos hablando de cuestiones de, por supuesto, de la política de la actualidad. Estos son los temas, la venta que tenemos hoy. El talón de Aquiles del gobierno, este es uno, por supuesto, es lo que vamos a discutir. Y ligada a la economía, la confianza, por eso estaremos hablando con el profe Spert. El otro tema que vamos a estar charlando hoy, cortocircuitos en el gobierno, nos preguntamos, afirmamos, hay mucha información, está Javier Calvo, está Romina, está Tato, es una mesa muy, muy informada, Lucas Morando, que tiene mucha info también, Dani Santoro. Y el último tema, aquí es lo que tenemos, es un dramático, dramático marcador, bajó 40% la oferta laboral en los últimos meses en la República Argentina. ¿Puedo compartir este video para empezar a hablar un poco de la selección? Unos minutos, no como ayer que hablamos casi todo el programa. Como tenemos un solo corto y vamos hasta la pegada a la 1 de la mañana, y tenemos a Abadi, que reitero, es un intelectual, es un pensador, y hablan de manicomio. Messi en un manicomio. A ver si ustedes creen que tiene razón, los voy a poner en contexto de esto. El programa es un programa de fútbol español. Son violentos para comunicar. Es un programa que roza por momentos el amarillismo. Pero se empezaron a preguntar qué pasaba con Messi. El que va a empezar a hablar es el Lobo Carrasco. El Lobo Carrasco es un exjugador de Barcelona y entrenador de fútbol de los años 70 y los 80. Es un tipo que entiende y ve muy bien el fútbol. Empieza a hablar maravillas de Messi, pero también habla pestes del fútbol argentino y del manicomio en el cual jugó Messi. Quiero compartirlo con ustedes. Esto fue hace un par de horas, unas horas, y lo charlamos en la mesa porque hay mucho. Vean, contextualicé y ahora lo charlamos. En Argentina el fútbol se vive con más pasión que en España, Lobo. Es una pesadilla jugar en la selección argentina para Messi. Es una pesadilla, ¿no? El chico no puede divertirse, coño. Tiene todo ahí metido. Detrás, no puede divertirse. Pero por la presión que no puede. Siempre está. Si tiene más. Si tiene ese. Sí, no, ese no, no, no. Si, pues, si el depresión. ¿Qué habláis de depresión? Pero vamos a ver. ¿Cuándo se ha negado a tirar a un penalti? ¿Cuándo se ha negado no, a.? No, eso faltaba. Vaya, que no tiene el penalti tampoco. Bueno, déjame. Ya. No es tu turno, Tomás. Vale. Déjame que hable de Leo Messi. Déjame, si no lo manches más. Déjalo. Ah, que lo manches déjalo. Leo Messi está en un manicomio. Claro. Leo Messi está en un manicomio. Y lo digo públicamente. Y sabéis que no me gusta manchar a nadie. Pero la federación argentina no tiene ni pies ni cabeza, eso es un desmadre, eso es amateur, eso es algo que en estos tiempos atenta al profesionalismo. Pero los chicos tienen un corazón así de grande y quieren hacer cosas, pero ya si da lo mismo que se clasifiquen mañana y eso sí. Cuando una cosa no funciona bien desde la base, desde la organización, no pueden llegar cosas buenas.
Y lo vais a ver, lo vais a ver, desgraciadamente, ¿eh? Porque si fuese uno contra uno, tienes una red, pues vamos a jugar tú contra mí. Pero es que el equipo es el que te hace ser grande o no, luego. Y todo recae sobre quién va a recaer. Y luego me río de muchas cosas, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Cuando acabe la historia de él en la vida futbolística, repasaréis todo. El fútbol que no veréis nunca, porque yo pensé, ya os lo dije, que no vería a nadie como Maradona. El fútbol que no veréis nunca, lo repito por tercera vez, y unos números que son acojonantes, que no es delantero centro, coño, que es un tipo que engancha desde 20 metros y mete más goles que Lewandowski y que Letre, el otro y el de la moto y todos los que están ahí delante. Esto es alucinante desde el punto de vista futbolístico, si has jugado en un campo de fútbol, es alucinante. Y si estuviese en el Madrid, os lo repito otra vez y os lo digo mirando a la cara, del Barça y de Messi, aunque estuviese en el Madrid, porque trasciende, va más allá eso que afortunadamente sigo viendo, que es lo único que quiero, seguir viéndolo. Cuando acabe todo, llevaros vuestra parte de gloria, todo lo que queráis, pero lo que nunca me quitaréis, el placer de ver a alguien que me enamora, porque no sé lo que puede llegar a hacer con un balón. Y eso no hay ningún futbolista en el mundo que me lo... Sí, hacer otras cosas, pues ya sabemos que hay jugadores maravillosos. Pero